Hola, hola familia, Dios los bendiga. Reciban un saludo muy especial, qué alegría estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía, este primero de junio, primer día del mes. Hoy, memoria de San Justino Mártir, este hombre que se dejó seducir, inquietar por Jesús. Y qué bueno estar nosotros también reunidos en esta Eucaristía. Nos reunimos para orar por la resurrección de nuestro hermano Ramiro Mayorca. Me alegra estar nuevamente con ustedes, querida familia, orando por este cielo que ya está viviendo Ramiro. También ponemos en las manos del Señor sus intenciones y necesidades. Pues bien, con esas intenciones y las que ustedes tienen en su corazón y nuestra acción de gracias, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que nos ama, el que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, pero sobre todo que reconozcamos que esa misericordia de Dios es infinita y todo lo perdona. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de la locura de la cruz enseñaste de modo admirable la incomparable sabiduría de Jesucristo, el mártir San Justino, concédenos por su intercesión, alejado de los errores que nos cercan, conseguir la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobit. Yo, Tobit, la noche de Pentecostés, cuando hube enterrado el cadáver, después del baño, fui al patio y me tumbé junto a la tapia con la cara destapada porque hacía calor. Yo no sabía que en la tapia, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuantos más ungüentos me daban, más vista perdía, hasta que quedé completamente ciego. Estuve sin vista 4 años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia y Ahicar me cuidó 2 años, hasta que marchó a Elimaida. En aquella situación, mi mujer Ana se puso a hacer labores para ganar dinero. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar una pieza y mandársela a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a casa. Cuando llegó, el cabrito empezó a balar. Yo llamé a mi mujer y le dije: ¿De dónde viene ese cabrito? No será robado. Devuélveselo al dueño, que no podemos comer nada robado. Ana me respondió: Me lo han dado de propina, además de la paga. Pero yo no le creía y, abochornado por su acción, insistí en que se lo devolviera al dueño. Entonces me replicó: ¿Y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? Ya ves lo que te pasa. Palabra de Dios. El corazón del justo está firme en el Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas acciones, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta haber derrotado a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, le replicó: ¿Por qué intentan cogerme? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó: ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: Del César. Le replicó: Lo que es del César, páguenselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia, con mucha alegría nos hemos reunido a orar por la resurrección de nuestro hermano Ramiro Mayorca. Y lo hacemos al iniciar un nuevo mes, este mes de junio, ya entrando a la mitad de este año, que sin duda alguna no ha sido fácil. No ha sido fácil, hemos tenido situaciones complejas, difíciles, adversas para muchos de nosotros a nivel de salud, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel social, humano. Venimos, en un término de Santa Teresa, venimos viviendo unos tiempos recios, una época difícil, compleja, pero que a su vez es una época propicia para mostrar de qué estamos hechos y de qué está hecho el ser humano y qué hay en nosotros para poder superar todas esas dificultades o esas adversidades. Es muy especial porque nosotros sabemos y podemos tener por la fe una certeza. Sea lo que sea que estemos viviendo, por lo que estemos atravesando, por lo que estemos pasando, no estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Y al reconocer que Dios está con nosotros, pues sabemos que no estamos solos en las luchas, no estamos solos en las dificultades, en los problemas, en las angustias. Él siempre estará allí para sostenernos, para animarnos, para impulsarnos. Dentro de su gran presencia, Él nos fortalece, nos anima, nos llena de paz, de mucha esperanza, y hoy, muy claramente, lo deja ver en este Evangelio de una gran sabiduría. Uno de los atributos de Jesús es que definitivamente era un sabio, una persona con una gran comprensión de la vida, con una gran comprensión del ser humano. Y nos lo deja ver Jesús a lo largo de distintos pasajes, y este es uno de ellos. ¿Cómo intentan poner a prueba a Jesús y le dicen: a ver, yo voy representando también a la sociedad y le digo, ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? Esa pregunta obviamente tenía mucha malicia. ¿Por qué? Porque cual fuera la respuesta, Jesús iba a quedar mal. Si decía, sí, hay que pagar el impuesto al César, obviamente se iba a ir en contra de él el pueblo que estaba siendo oprimido por el imperio. Pero si él decía que no se pagara el impuesto al César, se iban a ir detrás de él las autoridades del imperio. Entonces era una pregunta muy compleja y Jesús la resuelve de la mejor manera. Miren, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ese elemento, esa característica, ese atributo de Jesús, de esa respuesta tan sabia, nos deja ver que asimismo ante las situaciones de nuestra vida, Él viene para iluminar qué es lo mejor ante tal o cual situación. Sabemos que todos los días estamos tomando decisiones, sabemos que a veces en el panorama se nos presentan momentos complejos o situaciones fundamentales y muy relevantes en nuestra vida. Qué bueno recordar ese Jesús que está en nosotros e invocarlo a Él, invocar la presencia del Espíritu para que nos ayude a tomar una decisión sabia en todo momento, para que nos ayude a obrar de la mejor manera, para que nos ayude a buscar lo que nos haga darle mayor gloria a Dios y lo que es el mayor bien para todos. Cuando yo invoco el Espíritu, cuando yo invoco la presencia del Señor, Él empieza a iluminar qué hacer en tal situación. Cómo hablar, qué decir, en qué momento hacerlo. Es esa sabiduría que viene de Dios, la que estamos nosotros llamados a invocar, la que estamos nosotros llamados a pedirle a Él
para que esa sabiduría, esa capacidad de discernimiento nos acompañe. Dentro de esa capacidad y esa sabiduría estará el saber qué es lo esencial, descubrir qué es lo esencial de la existencia. Nosotros, dentro de ese pagarle al César, nos podemos quedar. ¿Y qué podríamos decir que es pagarle al César? Buscar simplemente lo material, lo económico, los bienes, los bienes materiales, lo que termina siendo superficial, pasajero o efímero. Pero muchos nos quedamos ahí en eso. Y ojo que aquí es donde viene lo interesante. ¿Hay que trabajar, hay que conseguir dinero, hay que pagar las deudas? Claro que sí, ese es el César de nuestra sociedad. Pero que eso nunca se desconecte de lo que es de Dios, lo espiritual, el amor, el compartir con la familia, el estar con los suyos. Ahí está la clave del discernimiento y de la sabiduría. Yo puedo trabajar y tengo un trabajo, y muchos de nosotros hoy tenemos trabajos muy pesados porque es desde la casa, conectados más de 12 horas a veces, muy complicado para muchas personas, pero ¿cómo? Sé que tengo que responder al trabajo, pero no descuido lo más importante y lo esencial, la espiritualidad, mi familia, el cuidado de mí, la salud, el deporte, el cultivo de la mente, el cultivo de los sentimientos, todo eso es muy importante. Entonces, aquí es donde yo los invito, familia, a que le pidamos al Señor mucha sabiduría, mucho discernimiento para orar siempre de la mejor manera ante tal o cual situación. Que sea el mismo Jesús el que guíe cada uno de nuestros pasos para que nosotros podamos vivir todos los días sabiamente, saboreemos la vida y saquemos siempre lo mejor de nosotros y lo demos a los demás. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que defendió San Justino Mártir con firme valentía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por Él los coros de los ángeles alaban tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo. Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día queremos darte gracias por la vida que nos concedes, por tu amor, por tu entrega por nosotros, por la luz, la paz que nos das. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin ti, de nuestra vida, si no tuviéramos a quien recurrir en los momentos de angustia, de dolor, o también si no tuviéramos con quien celebrar y a quien darle gracias por nuestros triunfos, logros y metas alcanzadas? Por eso hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tanto amor, por tu fidelidad y compañía. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre de tu mano, a caminar en tu presencia, a darte a ti lo que es tuyo, es decir, nuestro corazón. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestro hermano Ramiro Mayorca, que durmió en la esperanza de la resurrección. Admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Justino, Santa Teresa de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo, guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ave llegando aunque no lo ves. Van a acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más,
abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. El mismo Dios está aquí. Oremos. Saciados con el alimento celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que, siguiendo con fidelidad las enseñanzas del mártir San Justino, nos mantengamos en continua acción de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, los invito a encomendarnos también al amor de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo juntos: Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir en el amor, podemos continuar en paz. Feliz tarde para todos, feliz mes, Dios los bendiga.